When I heard about iTexico, I thought iTexico is my place. I love what I do every day. Being here is amazing. Hi, my name is Fernando. My name is Darien Garcia Nieves. I know someone who was working here and he told me the culture was awesome. And you know, I tried to figure out by myself how awesome it was. Working in iTexico is like being a child on a toy store. You can always play with things. The only barrier you could have is your own will. I've never been told not to do something here. Hi, I'm Sandy. I really like to work in iTexico because it is a company where you can grow up. At the beginning, I didn't know everything about the IT industry, but since I am working here, I have taken many trainings, I have improved my English, I have improved all my administration skills, so I really like to work here. The main reasons for which I decided to work at iTexico are the freedom to provide new ideas, the work environment, and mostly, I think, the people. Everybody is very kind, and we have a lot of activities to do to spend time together. In iTexico, you are like in a family. All iTexicans are very friendly. Your co-workers are like your friends. So you don't think that you are working. You feel like you're at home. What makes iTexico unique is, you know, being a company who grows, but also trying to keep the spirit of a family. So we're very eager to receive other people and make them part of the iTexican family. I've been here for 3 years. I don't expect to move anytime soon, so I think that should be enough encouraging to come here. Yay. Bueno, pues para los que no me escucharon hace rato, iTexico es una empresa de desarrollo de software. Bueno, nos enfocamos en servicios de desarrollo enfocados a la innovación de las industrias. Tratamos de crear como aplicaciones, productos, optimizar procesos para clientes en Estados Unidos, ya sea chicos o grandes, y lo hacemos desde México. Tenemos unas oficinas en Silicon Valley, en Austin, que son mayormente comerciales, de ventas y pues, temas más que nada de relaciones con los clientes, pero todo el talento lo enfocamos a que esté en México, ¿no? Desde Guadalajara, desde Aguascalientes y próximamente en Cancún. Nada más para comentarles, iTexico, el propósito de esta empresa, que fue creada en 2011 por Guillermo Ortega, un muy buen amigo mío, el punto es cómo podemos hacer que la idea México y la idea tecnología e innovación estén hiladas, ¿no? Estén conectadas, que no sea algo que se atribuya a los de siempre, ¿no? A Estados Unidos o en servicios a India, China, Polonia, Ucrania. ¿Cómo hacemos que México destaque por el talento que tenemos en el país? ¿Y cómo ayudamos a los chavos o a la gente que tiene esas ganas de hacer las cosas a que se quede en el país y que realmente explote oportunidades en México? No tengan que irse a Estados Unidos o a Europa o a otros lugares y que aquí se le den las oportunidades adecuadas. Y empezamos a trabajar en esta empresa. Yo me uní cuando éramos como 5 personas. Inicié la práctica de diseño de producto, de experiencia de usuario. Luego me enfoqué un poquito en marketing y training. Y la idea es crear áreas que nos ayuden a crear soluciones complejas para startups, para empresas pequeñas o emprendimientos que tengan fondos en Estados Unidos o para corporaciones, para diferentes digamos, verticales o industrias. Hemos trabajado hasta en 10 verticales diferentes y con startups de un montón de diferentes industrias también. Y así es como crecen las áreas de conocimiento importantes, ¿no? Yo empecé con diseño, pero luego también, obviamente, teníamos desarrollo móvil. Empezamos con móvil, de hecho. Luego empezamos con el área de .NET, el área de front-end, de full stack. Y empezamos a crear el área de testing. Y luego pues, dijimos, ya no podemos
automanejar todo así con desarrolladores o con el equipo de desarrollo directo con el cliente, a veces requerimos procesos más complicados o al menos más eficientes. Y empezamos a ser ágil, hacemos de repente manejo de proyectos, Scrum Masters, Product Owners, y se vuelve como una mezcla así bien flexible para ver qué es lo que requiere el cliente y cómo podemos empezar a sacar soluciones muy, muy cool. Iván, aquí tenemos algunas de las áreas principales, como está distribuida la empresa. Design, que es la parte que me encanta a mí personalmente porque conectas, ¿no?, la empatía de la necesidad del usuario, del negocio, con la solución tecnológica. Mobile, que somos muy fuertes en nativo, en Xamarin, .NET, que también se deriva la parte de Xamarin para móvil, el full stack en JavaScript, con el mean stack, también en Java, un poquito de desarrollo en la nube, AI y el área de QA en automatización y en manual. Entonces, pues ahí estamos trabajando con equipos ya de 200 y cachito personas. Tenemos alrededor de 40 en Aguascalientes. En Guadalajara tenemos 160 más o menos. Y pues pequeños grupos en Estados Unidos. Y bueno, ahí viene como un pequeño breakdown de cómo nos componemos, algunas de las herramientas, algunas de las características particulares de cada tecnología. Si quieren checarlo en el sitio web que tenemos, itexico.com, pueden irse a cada una de las secciones, ahí explicamos el proceso, explicamos más o menos cómo está el tema del liderazgo. Y bueno, parte de la idea de esto es que entiendan que pues aunque tenemos un abanico muy grande de habilidades, están concentradas en áreas que son muy flexibles. Todo depende de lo que requiera el cliente, lo que requiera también la solución. Tratamos de dar como una formulita ahí que funcione. Afortunadamente, desde que empezamos, desde 2011, nos ha ido pues muy padre. Hemos ganado algunos reconocimientos, hemos estado en el Inc. 500 un par de veces, Inc. 5000 también, premios de la exportación, premios por el presidente de la República. Pues ha estado muy, muy padre este reconocimiento al esfuerzo del equipo, porque se nota que ese cambio que estamos queriendo incentivar en la industria, pues al menos tiene resultados. Al menos el gobierno y gobiernos internacionales también lo reconocen, y eso nos ayuda a que todo el ecosistema se levante. Yo veo que pues aquí hay pláticas buenísimas, con mucho espíritu, con mucha alma, y amigos, los de Magma, y gente que es muy capaz de todo lo que hace. Y me da muchísimo gusto ver que ese ecosistema se va levantando y cada vez estamos teniendo una mejor percepción en el extranjero, que es lo que creo que es muy importante. Está bien chida la música. Y bueno, algunos de los clientes con los que hemos trabajado en hasta, creo que 10 verticales diferentes, con más de 150 clientes. Principalmente tenemos clientes en Estados Unidos, pero pues hemos trabajado con clientes en México, en Europa, en algunos lugares, pero casi siempre el esfuerzo comercial está en Estados Unidos, llegan referencias de algún otro lado. Y bueno, algunos de los ejemplos de nuestros clientes, aquí ven mezclados startups muy chiquitas, productos muy, muy nuevos, algunos ya más consolidados, algunas industrias ya mucho más robustas, corporativos, y pues aquí pueden ver un montón de diferentes soluciones. Pues no, podría explicarles algunos de ellos, algunos de manufactura, esta empresa de CHI que está ahí en medio, Chi, esos cuates hacen puertas de garage en Estados Unidos, pero fueron iniciados por los Amish, no se ubican los Amish que pues no usan electricidad después de cierta hora y están como muy clavados en el lavar manual. ¿Cómo optimizas un proceso que fue empezado por alguien que no quiere la tecnología? Entonces tratamos de encontrar productos, servicios, procesos que sean lo más humanos posibles para que personas que tienen una visión de su producto se pueda unir con nuestro equipo y decir, va, hacemos algo y cambiamos la manera en que generan ellos su negocio. Y tratamos también de hacerlo de nuestro lado igual. Algunos productos al consumidor, algunos ejemplos como por acá está HomeAway, que es competidor con Airbnb, que ya lo mencioné hace rato, de salud como Henry Ford, donde estamos haciendo un mapeo interno en hospitales para que la gente sepa pues dónde están las camillas, dónde están los inventarios, dónde están pasando todos los Bueno, continuamos un poquito, ¿cómo entregamos el servicio, no? Pues ahí tenemos equipos de proyecto, podemos llevar, digamos, al equipo a Estados Unidos con el cliente para que pueda entregar esta solución directamente con el cliente, poder estar allá un tiempo,
pueden pues, trabajar directamente o desde Guadalajara, desde Aguascalientes, y colaboramos mucho con equipos de Guadalajara y Aguascalientes. La idea es que se sienta como un solo equipo integrado. Es un reto, pero ahí va. Y ahí está una fotito del equipo. Tenemos, bueno, parte del equipo, la de Guadalajara. Tenemos ahí un moro que es Proud to be a Texican, que es como esa identidad que queremos generar. Así como el Mexican, pues tiene que ser algo que se sienta como en el corazón, y la Texican nos funcionó y estamos ahí empujando ese concepto. Este es parte del equipo en Guadalajara, es las oficinas que tenemos en el centro del software, y pues estamos ya capturando como esa zona. Está muy cool. Este fue cuando cumplimos 7 años hace, en abril, son meses. ¿Por qué somos una empresa como Best Place to Code? ¿Por qué nos interesa mucho el talento? Pues creemos que es lo más importante, como lo han mencionado aquí varias veces, es lo que realmente nos crea una identidad, es creer en la gente, es ayudarles a que exploren sus habilidades, a que se reten, a que demuestren, porque el punto de esto, del propósito de la empresa, es demostrar el talento nacional en el extranjero, y a veces uno requiere como ciertos empujones, ¿no? Ayudarles con manejo de tiempo, manejo de energía, manejo de conflicto, liderazgo, buscar tecnologías que les interesan y apoyarlos a que se genere. Tenemos entrenamientos internos, externos, queremos apoyar a la comunidad, y el punto es que realmente exploten sus talentos. Y bueno, un talento adecuado, un talento, una persona, una iTexican realmente, pues se ve así, alguien que es dirigido a objetivos, que puede mentorar a los demás, pueda tratar diferentes roles, pueda impactar en el crecimiento de la empresa y su propio crecimiento, ¿no? Eso es realmente lo que nos interesa, que sean excelentes personas, profesionistas y pues compañeros de trabajo. Eso nos ha llevado a invertir un montón de entrenamientos en digamos, parte de que crea ese desarrollo profesional y personal. Hay algunos números del año pasado, queremos que este año sea mucho mejor, pero hay un poquito de resultados ya y que nos gusta mucho. También el tema de balance, ¿no? Balance personal-profesional. Bueno, te queremos que sea divertido trabajar ahí, que al menos la pasen bien. Y depende de la personalidad, pues uno va a tratar de crear comunidades, hobbies, que se vayan de acuerdo a la comunidad, ¿no? Al tipo de personalidad que tiene el desarrollador, el diseñador, el tester. Entonces, bueno, pues queremos ahí ser muy, muy flexibles. La semana pasada estuvo un monje budista ayudando a meditación. O sea, hay cosas bien raras, pero el punto es que le sirve a la gente, que le sirva a sentirse mucho más pues, cómodos con su trabajo, consigo mismos, y que realmente aporten lo que puedan aportar a sí mismos y al cliente, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, hay algunos números de lo que resultó la inversión en temas de integración y team building el año pasado. Mucha gente bajó de peso en un programa que era el Biggest Loser. Tenemos también empresa socialmente responsable, bueno, plantando árboles, ayudando a la comunidad, ¿no? Está padre. Y bueno, también apoyamos a la comunidad en otros aspectos, apoyamos a programas como Laboratoria, como Startup Weekend, como Hackers and Founders, para que la innovación pues, se genere en la comunidad, y si no van a trabajar con nosotros o van a trabajar en su propio startup, pues al menos ayudarles, ¿no? El punto es otra vez que el ecosistema crezca y la gente realmente demuestre lo que puede hacer. También apoyamos a la Universidad de Guadalajara, que es de las más grandes del país, a generar un nuevo contenido a sus currículums para que no aprendas lo de siempre, no aprendas lo obsoleto, sino que ayudemos a que se genere contenido y conocimiento nuevo y la gente salga de la universidad mejor preparada. Pupilo es un programa de liderazgo a chavos que tienen como problemas de limitaciones socioeconómicas o algún problema ahí de índoles de recursos, y tratamos de darles cursos de liderazgo también, mismas personas que tenemos posiciones de liderazgo en la empresa, vamos con ellos a ayudarles a mentorearlos. Y Main, que es una comunidad que estamos apenas comenzando, donde hacemos como pláticas también en diferentes lugares, ahorita están en Hermosillo, hoy, y el punto es que hagamos como un tour ahí por el país, a ver qué podemos hacer. También apoyamos en un programa de internados o de prácticas, y bueno, quería comentarles antes de terminar, pues que estamos siempre buscando talento. Si alguien quiere ir a Guadalajara, Aguascalientes, apoyamos con reubicación. Tenemos una casa en Guadalajara donde pueden llegar para, pues, en lo que consiguen un departamento o algo, ahí se pueden quedar sin broncas. Obviamente, el punto es
que lleguen lo más tranquilos posibles y que realmente se sientan parte de la familia, porque, bueno, aunque estamos distribuidos, el punto es que seamos una iTexicas, ¿no? Y ese es el punto de este sueño. Y pues, ahí están las redes sociales. Betty, parte del equipo de reclutamiento, está allá afuera. También llevo un rato hasta que ya no puedo hablar. Y están las redes y pues muchas gracias por todo. Espero que no los haya dormido y pues disfruten. Gracias.